Magda la cocina. A pedido del público, se viene la torta Malvarrosa. Con esta torta, mi abuela Delfina se ganó el premio mayor a la torta más original. Y es así. Cortamos muchas hojitas de citronela o de Malvarrosa. Tiene varios nombres esta planta, es muy perfumada. Vamos a juntar muchas, muchas para empapelar la fuente. Perfume de Malvarrosa. Mi abuela Delfina era una gran cocinera. Me enseñó tantas cosas con tanto amor. Dígame la verdad, esto es sorprendente. Muchas hojas perfumadas de Malvarrosa sobre azúcar y manteca para contener la masa de la torta y perfumar toda la casa. Dos huevos frescos, vainilla, ralladura para perfumar, yogur de vainilla, aceite y empezamos a integrar. 2 y media tazas de harina, más o menos la mitad de azúcar. Yo lo hago a ojo y sale muy bien. Mezclamos la masa, mezclamos. Lo más increíble de esta torta es esto, la Malvarrosa en la bandeja. Yo hago esta preparación, pero ustedes pueden hacer cualquiera. Mi abuela la hacía con manteca, con otros ingredientes, y a mí me gusta así, con yogur y aceite. Ahí vamos, ¿eh? Tan, 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 pirurú. Ay, mamita querida. Ay, la tengo que llamar a mi tía Teresa, que es una experta en cocina. O tal vez a mi tía Gloria o a mi tía Florencia. Torta perfumada, perfumada de Malvarrosa. Vaya al horno, hermosa. ¡40 minutos después! En esta casa pasó de todo, pero lo mejor es que se llenó de perfume, ¿cómo decirles? De cítrico, rosa, Malvarrosa. Acá abajo están las hojitas integradas con la torta. Así queda la torta perfumadísima, un perfume único, diferente a las tortas de vainilla, las tortas de naranja, de chocolate. El perfume de la Malvarrosa recién salida del jardín. Las hojitas de Malvarrosa se caramelizaron con la manteca y el azúcar y quedaron como una pequeña golosina en los extremos. Esta es la torta de Malvarrosa. Espero que la hagan en casa y que la disfruten. El premio en un concurso de tortas con vegetales o con No, con originales, flores sería, con originales, vegetales, vale. en Capilla del Monte, había ido a casa de una de sus ¿Trabajás, primas. Florencia? Poné hojas. Bueno, va quedando así. A ver. ¿Se va viendo? Que todo lleno de manteca y de azúcar. Azúcar. Mis hermanas. Y después haces la torta. Es una torta tipo blanca. Torta de vainilla. De vainilla, bien. Después, cuando la dan vuelta, poniendo queda así, toda decorada. Se cocina. Manteca y azúcar. Te voy a dar un detalle. Una vez que le pones la manteca, aplastás así con algo sí. para que te queden más chatitas. Ah, claro, ¿para Y qué? después que están chatitas, ¿Cuánto las tiempo pones tarda en ponerse chatito? Dos cosas con No, un la rato con la manteca Pero es enseguida. divino. Y después cuando sale, ¿qué te queda invertida? Quedan La afuera, vas vuelta. Queda la torta con todas las hojas ¿No arriba se de chamuscan? Malvarrosa. Un poco queda rico. Bueno, saluden a la cámara. Bueno, chao. Bueno, chao.